En otras unidades teníamos dos clases por semana, pero en una acabábamos la teoría y la otra nos quedaba o la mitad de la hora de una clase acabábamos la teoría y comenzaban con la práctica, ¿verdad? Y la otra clase era pura práctica. Bueno, en esta unidad creo que no va a ser el caso. Creo que vamos a ir un poco más lento por el hecho de que, para que se entienda bien, ¿no? Lo otro, así que bueno. Así que en teoría yo quiero llegar hasta variable de texto, leer, escribir texto, y bueno, probamos bien. Bien, veamos qué son las entradas y salidas, ¿no? Se realizan mediante flujos, streams, para tratar la comunicación de información entre el programa y el exterior. Por lo que tenemos flujos de entrada y flujos de salida. Vamos a ver qué son los flujos de entrada. Dice, se abre el flujo de entrada para leer la información del flujo hasta el final y por último cerrar el flujo. Y los flujos de salida, dice, se abre el flujo de salida y a continuación se escribe en él toda la información que se desee. Por último, se cierra el flujo. Entonces, a los flujos los vamos a ver como canales que nos ayudan tanto para ingresar datos a nuestro programa y también para que haya una salida de esos datos del programa hacia nosotros, ¿no? Hacia el destino que quiera, ¿no? Bueno, entonces, este esquema de entrada y salida basado en un flujo permite que las entradas sean independientes de la fuente de datos y las salidas sean independientes de la fuente de datos. Vamos a ver qué es eso, pero veámoslo entonces como flujos, como los canales que me ayudan a ingresar datos y también la salida de datos del programa. Recuerden que nosotros esto ya estuvimos practicando, ahora se va a formalizar un poco, pero nosotros cuando creamos un programa en Java, ya hemos hecho varios programitas, pedíamos que ingrese justamente por teclado, ¿no? Entonces ahí ingresábamos datos al programa, que los datos que nosotros ingresábamos eran independientes del programa y todo, ¿no? O sea, nosotros ingresamos y recién empezaba a interactuar con el programa. Y la salida también, una vez que hacía todo lo que tenía que hacer nuestro programa, que se ejecutaba, había ciertos casos que nos devolvía una salida, ¿no? Que decíamos que no mostraba por pantalla. Así que bueno. Vamos a ver entonces los flujos estándar. En Java se accede a la entrada y salida estándar a través de los campos estáticos de la clase java.lang.system. Y acá tenemos el system.in, que por ahí se nos hace un poco conocido, el system.out, que también se nos hace un poco conocido, y el system.err, ¿no? Veamos qué dice el system.in. Dice implementa la entrada estándar. Y ahora como que decimos, ah, tiene sentido, ¿no? Porque nosotros hacíamos, cuando instanciamos un objeto escáner, recuerden que hacíamos new scanner y abríamos paréntesis y poníamos system.in. Y yo le decía esto, bueno, este de memoria, decía yo en su momento, y bueno, no, lo que pasa es que el scanner necesita justamente un flujo de entrada, porque va a ser el encargado de que a través de ese scanner, de ese objeto, yo ingrese por teclado, que decíamos, ¿no? Ingresábamos por teclado. Entonces, ¿cómo va a ingresar? Para eso necesita un flujo de entrada. Y bueno, lo mismo con la salida. Recuerden que nosotros hacíamos system.out.print o println. Bueno, porque esa era la implementación para la salida estándar. ¿Se va entendiendo por ahora? Cualquier cosa me dicen si no se entiende y volvemos. Bueno, y esto no lo vimos, el system.err, y lo vamos a ver más adelante en la práctica. Está, así que bueno, pero implementa la salida del error. Entonces, bueno, veamos el dibujito este. Tenemos los dispositivos de entrada, que es el system.in, que a través que es como que es el canal, el flujo de entrada, porque este implementa la entrada estándar, entonces yo puedo pasar datos, puedo ingresar datos, perdón, a mi programa. Y con el flujo de salida también, bueno, acá por ejemplo el dispositivo de salida del System.out, yo bueno, voy a procesar esos datos y lo voy a mandar a algún destino. Si se va entendiendo por ahí, perfecto. Si no, ya saben, cualquier cosa me dicen y volvemos. Veamos entonces los flujos estándar que tenemos el System.in. Dice que el System.in es una instancia de la clase InputStream.
Sabemos nosotros ya lo que es una instancia, ¿no? Sabemos, trabajamos con objetos, hemos visto objetos, entonces sabemos más o menos qué es lo que nos quiere decir cuando dice instancia de la clase input stream. Entonces, como si el system.int sea un objeto, al fin y al cabo, que es de instancia de la clase input stream, ¿no? Como que hereda de la clase input stream. Y entonces ustedes dirán, pero nosotros nunca instanciamos un objeto system.int, ¿no? Nunca creamos el objeto, nunca se pusieron a pensar por qué nunca hacíamos new system.int. Directamente nosotros lo utilizamos. Decíamos system.int y bueno, esa era la configuración para el escáner que nosotros decíamos, o para la salida hacíamos system.out. Pero acá dice que es una instancia de esta clase, pero y sin embargo nunca nosotros instanciamos un system.int, ¿no? Lo que pasa, para que podamos entender un poco mejor, a ver si tengo acá, veamos por qué no se me graba. A ver. Ahí está. Lo que pasa es que acá la clase System es una clase final. Entonces, para no meternos mucho en detalles y que se nos haga complicado, que no es el sentido, no vamos a ver lo que son clases finales ni nada, pero bueno, una clase final, entonces eso lo que nos permite es que nosotros lo manipulemos sin instanciar. ¿Se ven? Acá dice que la clase punto System es una clase final, entonces a simples rasgos nos permite utilizarla sin instanciar un objeto, que es lo que me interesa para que podamos entender un poco mejor. Entonces, bueno, se abrió hizo grande el chat. A ver, ahí está. Ahí está. Te voy a subir un poco más acá. Bien, sigamos entonces. Dice que el flujo de entrada es de bytes. Yo a usted le dije en algún momento que era bytes. Que era un byte, un bit. ¿Le dije o no le dije? A ver si me ponen por ahí. Si no, bueno, lo explicamos para que quede dentro de todo claro y se entienda. Porque creo que no les dije a ustedes, ¿no? Porque creo que no lo vimos hasta ahora en ninguna unidad, así que bueno. Si quieren, me voy a abrir acá a ver un archivo. Y voy a proceder a explicarles un poco. Bueno, tenemos algunas definiciones que quizás no importen, si bien no la vamos a abarcar ni nada, pero para que se entienda un poco, bueno, bytes, primero que nada, a ver, recuerden y no le erro a la definición, es la unidad mínima de almacenamiento, ¿sí? Almacenamiento de la computadora, pongamos. De la computadora. Unidad mínima de almacenamiento de la computadora. Se ve, ¿no? ¿Se está viendo aquí bien? Voy a agrandar un poco. Unidad mínima de almacenamiento de la computadora y un byte. Está compuesto por 8 bits. ¿Y ustedes qué van a decir entonces? ¿Qué es un bit? ¿No? Un bit, recuerden que la computadora entiende en binario, en ceros y uno. Entonces, un bit va a ser la correspondencia a 0 o 1. Puede tomar uno de esos dos valores. Un bit. Por lo tanto, podemos decir que un byte puede ser este un byte, ¿no? A ver, 2, 5, 6, 7 y 8. Ese va a ser un byte porque está compuesto por 8 bits. ¿Se entiende esa parte? O sea, vieron que más que nada para que entendamos un poco, pero no se lo va a tomar ni nada, así que bueno. Pero por ahí alguien estaba interesado, quería saber más. Bueno, y el flujo de entrada es de bytes. Bueno, esta clase, el input string y por lo tanto el system.int, porque al ser una instancia de la clase input string, tiene estos métodos, ¿no? Tiene tres métodos que, si vemos, uno es el read, que permite leer un byte de la entrada como entero, el skip,
que ignora n bytes de la entrada, y el available, que el número de bytes disponibles para leer en la entrada. Ya lo vamos a ver algún ejemplito de estos tres métodos, pero bueno. Hasta ahora todo bien, chicos. A ver si me dicen. Lo leo, lo escucho. Hasta ahora todo bien. No sé si están ahí. Se me cortó el internet. Ah, ahí está perfecto. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, bueno. ¿Vamos todo bien? Perfecto. Entonces, bueno, tenemos estos métodos que lo vamos a ver más adelante en un ejemplito. Vamos a tratar de verlo. Y bueno. Y bueno, entonces tenemos también el flujo de entrada para la salida, ¿no? Que es el system.out, que es una instancia también de la clase printStream. Entonces ya sabemos que es una instancia y por qué también sabemos ahora justamente por qué si es una instancia vendría a ser como un objeto, porque nunca nosotros instanciamos un system, ¿no? System.out, no hicimos ningún objeto de la clase system, porque bueno, le dije que es una clase final y bueno, a grandes rasgos, lo único que nos interesa es saber que nos da la posibilidad de utilizarlo sin instanciar. Ahí está. Entonces, bueno, los flujos de salida también son de bytes y bueno, la clase printStream tiene estos tres métodos, por lo tanto, la clase system.out también los tiene, que son el print, el println y el flush. Estos dos nosotros ya los conocemos, el print y el println, bueno, donde acá tenemos una descripción que dice, bueno, el print muestra caracteres por pantalla, el println dice muestra caracteres por pantalla, pero hace un salto de línea al final, y el flush dice vacía el buffer de salida escribiendo su contenido. Acá entra también un concepto que es el buffer, y bueno, el buffer es como una unidad de almacenamiento donde se van a guardar datos temporales. Si tienen en cuenta, es como que se guardan datos por un cierto tiempo y después, bueno, lo sacamos o se elimina. Eso tengo. A ver, entonces, bueno, sigamos y bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá dice de flujo estándar, donde dice se lee caracteres hasta encontrar el fin de línea. Sabemos que el fin de línea la computadora lo entiende como barra n también. Entonces, bueno, el compilador entiende barra n como el fin de línea o el salto de línea, ¿no? Posteriormente se muestra el total de bytes ingresados. Se tiene en cuenta el salto de líneas. O sea, también se va a tener esto en cuenta, lo va a contar con un byte más. ¿Qué más dice acá? A ver si minimizo esto. Dice el programa, en este caso, lee carácter por carácter. Dice no lee cadenas de texto. Dice muestra carácter por carácter. Y dice, bueno, y nos dice que ejecutemos para ver el resultado, ¿no? Y aparte de eso, nos dice que el system.err es similar al system.out. Y se utiliza para enviar mensajes de error. Así que bueno, este código está subido a la plataforma. No sé si todos los pudieron descargar. Estaba acá, creo. A ver, no, este lo estoy preparando para mañana. A ver. Bueno, pero creo que está subido a la plataforma, ¿no? Así que bueno. De todos modos, yo lo tengo acá. Yo lo descargué. Y para que lo vayamos viendo nosotros, ¿no? Paso a paso. Entonces, bueno, según el código, a ver acá. Si esto no va, esto lo puse yo, así que bueno, lo voy a comentar en principio. Ahí está. Bien. Y voy a pasar a tratar de explicarles qué hace este código. Para hacer, declaramos un entero C, un contador que lo hacemos igual a cero, y dice se lee hasta encontrar el fin de línea. Acá, a C, que es un entero, le pasamos lo que dice system.in.read. Mientras C sea distinto del salto de línea, lo que va a hacer es contar. Pero nosotros veamos qué significa este método system.in.read, ¿no? Entonces volvamos acá arriba, y ese método, lo que nos hacía el system.in.read, dice que permite leer un byte de entrada como entero. Por eso es que lo guarda en la variable entera, ¿no? En C. Y permite leer solo un byte de entrada. Entonces, bueno, cuenta y dice, y acá me va a mostrar lo que interpreta el compilador, y va a mostrar justamente C,
Y lo que vemos nosotros, la persona se ha convertido a un carácter. Bueno, al final dice, se escribe, hace que acá como un salto de línea únicamente. Y acá, bueno, para mostrarle el system.err, hace un println, fíjense que funciona de la misma manera, donde me va a mostrar los contados, ¿no? Y me va a mostrar el contador y dice byte en total. Entonces vamos a ver nosotros cómo funciona. Voy a compilarlo y me dice, se lee hasta encontrar el fin de línea. Entonces, bueno, yo voy a poner alumnos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este system.in.read dice que lee byte a byte. Entonces, bueno, yo al momento de que abrí el flujo de entrada acá, donde le digo que empiece a leer byte a byte, este va a ir leyendo byte a byte. Primero va a leer la A, la L, la U, la M, la N, la O y la S. Va a ir leyendo uno por uno. Si yo le doy a compilar, vamos a comprobar eso. Ah, tenía que darle enter, perdón. Alumnos, le doy enter. Miren lo que pasa. A ver si puedo esto. Dice alumnos 97 y dice, eso es lo que entiende o interpreta el compilador. Lo que nosotros vemos es el A. Después pasa por la L porque va byte a byte. Y bueno, lo que interpreta el compilador es el 108. Lo que nosotros como persona vemos es la L. Y acá, bueno, sigue, ¿no? Con la U, el 117, lo que nosotros vemos es el U. La M, lo que el compilador interpreta es el 109. Y bueno, y así hasta el final, ¿no? ¿Se entendió lo que hace este código? A ver si me responden por ahí. Bueno, si no, lo explico de vuelta. Y ustedes dirán, bien, perfecto. El que no entendió, tiene alguna duda, ya sabe, me lo dice. Acá, esto se le hace, lo reconocen este por qué el 97, creo que lo vimos en una clase. ¿Por qué el 97 con la A? Miren, a ver si yo pongo el código ASCII, perfecto, bien. Lo vimos en una clase, entonces bueno. Ya acaba 97 en la A, 98 en la B, 99 en la C y el 100 para la D, ¿no? El compilador lo va interpretando como el número del código ASCII y para nosotros, una vez que lo convertimos, bueno, ya sabemos la correspondencia de esos números, ¿no? Si no recuerdan el código ASCII, bueno, googleenlo, código ASCII y ahí está la tabla que tienen todos los valores. Y al final me muestra los contados que dice 4 bytes. Y en total, ¿no? Tiene sentido porque la A, B, C y D, bueno, son cuatro, ¿no? Y me lo muestra en rojito, justamente, porque esa es la diferencia entre el system.out contra el system.err, ¿no? Nosotros ya hemos programado, hemos hecho varios programitas, y seguramente, al menos que seamos unos genios, a todos nos pasó que tuvimos errores, ¿no? Yo creo que no hay ninguna persona que no haya, al momento de compilar, haya tenido un error. Y los errores suelen aparecer de rojo, ¿no? Bueno, eso Java lo hace con el system.err. Así que bueno, acá para que lo mostremos, le damos un ejemplito, contadores de byte en total. Bueno. Entonces acá, aparte de eso, yo había acá puesto para probar este otro método que tiene, que es el available, que dice número de bytes disponible para leer en la entrada. Bueno, entonces yo lo que había hecho, a ver, yo lo que le digo acá, este me dice el número de bytes disponibles para leer, o sea, lo que tiene para leer en la entrada. Y bueno, yo le digo que ingrese mientras el número de bytes disponible sea menor que 6. Por lo tanto, que si yo acá compilo y pongo alumnos 100 para asegurarme bien, y 0 byte, porque nunca entró, porque los números de byte disponibles para que yo tenía en la entrada son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces nunca ingresó. ¿Se entiende lo que hace ese método? Creo que sí, ¿no? Bueno. Y ahora ustedes dirán otra cosa. ¿Por qué el profe entonces en la teoría dijo que los caracteres, no sé si recuerdan las primeras clases, su tamaño era de 2 bytes? Creo que era una de las primeras clases, no sé si se acuerdan. Yo le dije que bueno, que ahí estaba, que era de 2 bytes.
Y bueno, y ahora que me viene el profe y me dice que al leer esto, byte a byte, entonces, ¿qué onda el profe? ¿Era de 2 bytes o es de 1 byte? Porque acá me dice, va leyendo de 1 byte, es como si entonces rompe la teoría de lo que vimos anteriormente, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que todos los caracteres que están en el código ASCII calzan perfectamente, y esto es medio complicado, pero digámoslo así, calzan perfectamente en 1 byte. Por lo tanto, Java lo toma como si fuese 1 byte. Todo lo que está en el código ASCII. ¿Se entendió, no? Todo lo que está en el código ASCII es como que calza perfectamente en 1 byte, entonces Java lo toma así. Porque recuerden que yo puedo tener, a ver, un carácter de una letra china o algo. Entonces, si ustedes ponen un carácter de una letra china, buscan en el Google, hay caracteres chinos, japoneses, otro, que no esté en el código ASCII, obviamente, y lo ponen acá, le va a salir como si hubiese contado dos caracteres de acá. Entonces, bueno, ¿se entendió eso? Ustedes me dicen si se entiende o no. Creo que vayamos a la par. A ver, ¿qué más? Otro, ¿qué provecho más le podemos sacar a este ejemplo? Ah, acá tengo. No sé si era en esta clase, digo en esta comisión o en la otra comisión, que me decían, profe, no es necesario cerrarlo al escáner, me decían. Creo que era en la otra, o díganme si era acá, no sé quién era, me decían, profe, ¿no lo tengo que cerrar al escáner? Y yo le decía, no, 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 no es necesario, le decía yo. No, no, no es necesario. Y bueno, en realidad sí es necesario, ¿no? O sea, no es obligatorio, pero es necesario porque estoy gastando recursos. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que yo acá abrí, veamos la teoría de vuelta, abrí un flujo de entrada. ¿Y qué me decía acá? A ver acá. No, acá. Dice, se abre el flujo de entrada para leer la información del flujo hasta el final y por último cerrar el flujo. ¿Por qué? Porque si no, yo estoy gastando recursos de mi máquina. Entonces yo, una vez que leí lo que me corresponde, y sé que no voy a leer nada más, es cerrar el flujo de entrada. System.in.close. Lo cierro. Entonces, perfecto, no me va de error y estoy diciendo que ya no se gaste más recursos en mi máquina. Entonces, bueno, 3 bytes contados, bien, todo bien. Pero ahora, si yo quiero volver a leer y quiero que me lo muestre. Quiero volver a leer y quiero que me lo muestre, miren lo que va a pasar. Me da un error. ¿Por qué? Porque me dice que el flujo está cerrado. Y tiene sentido porque yo lo cerré. Entonces siempre vamos a cerrarlo cuando ya estemos seguros de que no lo vamos a utilizar. ¿Se entendió eso todo bien? Ustedes me dicen si se entendió. Bueno, entonces, bueno, este código estaría, si vamos a ver qué más tenemos. A ver. Bien, ya vimos todo lo que es el System.exe. Bien, veamos la clasificación de flujos. Dice que en Java se pueden representar de la siguiente forma los flujos de entrada y salida. Los flujos de byte, que tenemos para eso, tenemos la clase InputStream y el OutputStream, que son los flujos estándar, y los flujos de caracteres, que son las clases Reader y Writer, que se pueden pasar de un flujo de byte a uno de caracteres con el InputStreamReader, que lo vamos a ver, y el OutputStreamWriter. Entonces, bueno, es una clasificación que ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, sepan que este maneja flujo de caracteres y este es flujo de bytes. Bueno, acá tenemos los propósitos, que son de entrada, acá tenemos, bueno, el input, el reader, la salida, el output, el writer, y bueno, tenemos uno para lectura y escritura, que es el random access file, que creo que no lo llegamos a ver, o por lo menos no lo vi en la teoría, así que bueno. Ese para lectura y escritura, y bueno, para transformación de los datos, que realizan algún tipo de procesamiento sobre los datos, buffering, conversiones, filtrados, tenemos el buffer reader y el buffer writer, que esto sí lo vemos, así que bueno. Y acá tenemos una clasificación de todo lo que sería, ¿no? Acá, bueno, está separado los flujos de entrada y salida que manejan bytes, bueno, acá está, que son 8 bits, y bueno, acá están los flujos de entrada y salida de caracteres, que maneja un char Unicode de 16 bits, ¿no? Vea, aquí está el char que sabíamos que era de 2 bytes, que decía, ¿no? Entonces, bueno.
Y aquí están las clases, bueno, están para que ustedes vean, no vemos todas, pero bueno, está bueno que les mostremos para que ustedes puedan, y si les interesa, bueno, googlear todo y ver qué hace cada una de estas clases. Entonces veamos los flujos de caracteres, que es el Input Stream Reader, que lee bytes 8 bits de un flujo del Input Stream y los convierte en caracteres Unicode de 16 bits. Acá tenemos los métodos de utilizar, que es el read, que lee un único carácter, el read, que indica cuando el flujo, cuando está listo el flujo de lectura. A ver, creo que este es el código, bien, sí. Entonces, bueno, después también tenemos el buffer read, que bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, porque al final de cuentas los dos leen, pero vamos a ver cuál es mejor, cuál nos conviene. Bueno, entonces tenemos la entrada mediante un buffer, que ya dijimos lo que era un buffer. Mejora el rendimiento y el método de utilidad, el readLine, que es lectura de una línea como cadena. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo de flujo de caracteres, donde se lee caracteres hasta encontrar el fin de línea, o sea, el enter. Posteriormente se muestra el total de bytes ingresados. Este código también está subido a la plataforma, así que bueno, lo pueden descargar de ahí. Y bueno, el programa en este caso lee los caracteres y los almacena en un buffer. Se almacena en una cadena de texto y dice que, bueno, que lo ejecutemos para ver el resultado. Veamos entonces el resultado. Vamos a ver, acá lo tengo yo. Y veamos qué hace. Aquí tenemos el Input Stream Reader y el Buffer Reader. Yo quiero que primero veamos el Input Stream, entonces lo vamos a comentar esto. Y acá a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya el teclado no lo tenemos. Voy a aumentar un poco el tamaño, por ahí ustedes no ven. Bien, ahí. Acá voy a poner entrada. Entrada, veamos qué método teníamos. Acá creo que no decía el método. Sí, entonces tenemos read. Cambia. Entonces, bueno. Tenemos readLine. Entonces, punto read. Bien. Voy a leer y este devuelve, creo, un entero. Entonces, acá, por un momento, lo voy a poner acá. Entonces, acá, bueno, acá voy a. Otra vez, a ver, esto lo voy a borrar. Y acá voy a poner acá, qué sé yo, valor cat. Y acá voy a concatenar con cat. Veamos qué tiene cat. Y acá, bueno, lo voy a convertir. Entonces veamos cómo hace el input stream writer. Si lo compilo, vieron que necesita un flujo de entrada, por eso le pasamos el system.in. Necesita que abramos el flujo de entrada, por lo que dice se lee hasta encontrar el carácter. Yo voy a poner cualquier cosa. ¿Y qué es lo que me dice? El valor de cat, 115. Cadenas, cadena, y me lo concatenó solamente con el s. ¿Qué nos estaría queriendo decir eso? A ver, para que se note más claro. Otra vez. Valor de cat 97 y valor de cadena me lo concatena solo con la A. Esto me está queriendo decir que el input stream reader lee también justamente como el anterior, ¿no? Como este, como el system.in. Va leyendo de bytes. Va leyendo de bytes. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué la mejora? Bueno, se hizo un poco, bueno. Entonces acá, si yo quiero leer, obviamente, todo lo que yo le ingreso, tendría que hacer de vuelta con un while o con un for, ¿no? Quizá eso no está bueno y por eso, bueno, por eso se trató de mejorar y se consiguió con el buffer reader, ¿no? Entonces, bueno, volviendo como estaba, quería que muestren que este, que el input, quería que vean que este input va leyendo también de bytes. Entonces, bueno, si volvemos como estaba, a ver, control Z, control Z, control Z. Ahí está, bueno. El input, bueno, le pasa el flujo de entrada, y acá, bueno, a la entrada, y el buffer necesita del input, necesita el input. Por eso es que yo le paso acá la entrada, le paso al buffer un momento que yo quiero instanciar el objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque el buffer reader necesita del input de stream reader. Por eso yo le paso y se crea el objeto teclado. Y vamos a ver cómo lee el buffer. Veamos cómo lee el buffer para ver si hay alguna diferencia o no la hay. Entonces, bueno, voy a poner también cualquier cosa. Y dice, bueno, acá también voy a, para que se note más un poco.
Y dice, contado 7 bytes. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al parecer me los contó a todos. Y dice cadena, que era lo que yo puse, que me lo concatena para ver con lo que yo tenía, ¿no? Y alumnos. Es como que me lo lee toda la línea que yo ingresé. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? ¿Y por qué eso? Porque el buffer writer hace un paso intermedio acá. Si volvemos, podemos ver acá. Acá hace un paso intermedio. Y acá todo lo que él tiene, todo lo que él tiene, lo guarda en un buffer. O sea, todo lo que va recolectando todo esto y lo va guardando en un buffer. Entonces, al momento de leerlo, saca toda esa línea que está en el buffer y lo lee todo junto, como una sola línea. Por eso utiliza el buffer como un paso intermedio. Así, a simple, para que entienda, ¿no? Entonces, lo guarda en intermedio, lo guarda en el buffer, una cierta cantidad de bytes, que es la que puede leer. Entonces, después, una vez que ya quiere leer, saca todo lo que está en el buffer, esa cierta cantidad que puede leer de una sola vez y lo lee. Entonces, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien, perfecto. ¿Qué hace el from section? Dice ahí. Bien, yo cuando trabajo, bien, esta pregunta me estaba olvidando. Yo cuando trabajo con los flujos tanto de entrada como de salida, le debo decir a mi programa, o le debo hacer saber a Java, que yo tengo, que puedo tener algún problema al trabajar con, ya sea con los flujos de entrada o de salida. Yo puede ser, ya sé que por ahí haber una circunstancia, me dejó de funcionar la pantalla y que Java detecte que no tengo una conexión hacia la salida, entonces puede haber excepciones, ¿no? Entonces yo al trabajar con los flujos de entrada y salida le tengo que decir que puedo tener errores. Entonces, bueno, acá le digo que puedo tener excepciones. Y esto de las excepciones, ya lo vamos a ver más adelante, creo que está más claro, trabaja sobre los métodos. Porque recuerden que este main es nada más ni nada menos que un método. Es un método que es más especial que los demás, pero es un método. Entonces, acá le estoy diciendo que este método main, porque no estoy trabajando en ningún otro, que este método main puede tener errores. Puede tener una excepción, un error. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con flujo de entrada y salida. Entonces, que cualquier cosa que se prepare Java, ya lo vamos a ver cómo se prepara con el try catch. Creo que está más adelante hay un ejemplo, y bueno. Pero yo de entrada le aviso que puedo tener algún error, una excepción. Así, ¿se entiende, no? Eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Igual yo estuve preparando algunas ya pues para mañana, justamente de eso, para la segunda clase. Así que bueno, de última, si no lo vemos hoy, lo vemos la clase que viene. Estaba haciendo algo, así que bueno. Veamos qué tenemos a continuación en la teoría. Veamos qué más tenemos. Me deja. Ahí está. Bien, entonces, ¿dónde nos quedamos? A ver. Veamos dónde nos quedamos. ¿Hasta ahora vamos bien o vamos un poco rápido, lento? Bien, otro flujo de carácter que tenemos es la clase Scanner. Que la clase Scanner, nosotros ya estuvimos trabajando, hemos trabajado bastante con la clase Scanner, pero ahora podemos entender qué es lo que hace un poco mejor, ¿no? Dice que es la forma un poco mejor. Dice que es la forma más fácil de leer datos. No es muy eficiente para programaciones competitivas, paralelismo, que bueno, no lo vamos a abordar todavía, así que bueno, pero está bueno que sepan. Y bueno, tiene algunas funciones asociadas que nosotros ya la conocemos, ¿no? Nextline, que lee cadenas, Nextint, Nextdouble, lee número entero, flotante, bueno, y a este lee un carácter, ¿no? Bueno, entonces, de esto no había código, no había código, porque ya nosotros estuvimos ya haciendo varios ejemplos de escáner, ¿no? Pero bueno, está bueno que lo volvamos a ver, entonces, bueno. Ahora ya sabemos nosotros por qué le pasamos cuando instanciamos el objeto escáner acá al system.in, porque le tenemos que pasar el flujo de entrada, por así. Le pasamos el flujo de entrada. Y bueno, entonces podemos instanciar el objeto escáner. Y bueno, acá, bueno, podemos ingresar un entero, lo mostramos. Y acá, bueno, es lo que tendríamos que hacer ahora, que también tenemos que cerrar el escáner, ¿no? Cerramos el escáner, entonces, bueno, hacemos teclado. Punto close,
Entonces, para que no siga gastando recursos en mi máquina. Y ahora, bueno, si yo quiero pedir de vuelta una cadena, me va a decir que hay un error, ¿no? A ver. Ya tengo que ingresar cierto número, a ver, 5, y automáticamente me dice un error. ¿Por qué? Porque el escáner está cerrado. Pero también es un flujo de entrada, ¿no? Entonces, bueno, me dice que está cerrado y bueno, tiene razón porque yo lo cerré acá. Entonces, creo que no hay mucho que explicar de esto del ejemplo del escáner, ¿no? Creo que se entiende, así que bueno. Cualquier cosa me dice. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es todo lo que tenemos con la entrada y salida por consola. Ahora vamos a ver variables de texto, leer y escribir textos. ¿Se entendió todo lo que son la entrada y salida? ¿Ustedes dicen que se entendió? Bien, perfecto. Si no, bueno, lo volvemos a ver. O... Bien, bueno. Bueno, entonces sigamos, continuemos con lo que son lo que corresponde, que es variable de texto, leer y escribir textos. Bueno, para eso tenemos la clase File, que dice que la clase File se utiliza para obtener información sobre archivos y directorios. Además, permite crear y eliminar archivos y directorios. Bueno, nosotros sabemos que en Java podemos tener distintos tipos de constructores. Bueno, y acá nos presentan los tres que tiene la clase File, que donde le pasamos la ruta, le pasamos la ruta y el nombre. Esto ya lo vamos a ver. Hay un código subido en la plataforma sobre esto. Le pasamos un directorio y le pasamos también el nombre. Nos dan algunos métodos para consultar, pues obviamente son un montón. Y bueno, acá ponemos algunos can read, comprobar si el fichero se puede leer, porque recuerden que hay algunos por ahí que, bueno, en el caso de leer, creo que todo se puede leer, ¿no? Al menos que esté ya muy protegido, tenga algo que lo bloquee la lectura, ¿no? Por ahí la escritura, y hay algunos que están ahí que no te dan el permiso de escritura, pero bueno, el delete, borrar el fichero, el getpath, que devuelve la ruta. El path es lo único de la ruta de mi fichero, ¿no? Lo único que es ruta. Mkdir, que crea un directorio con la ruta del objeto que lo recibe. IsDirectory, que comprueba si el fichero es un directorio. Bueno, vamos a ver si podemos ver algunos métodos. Bueno, y acá ponemos, si quieren consultar algunos métodos, la página oficial de Java. Entonces, bueno, ¿dónde lo podemos traducir? O bueno, si sabemos inglés, mejor todavía. Entonces, bueno, traducimos. Y a ver, el internet está medio lento. Ah, no, se abrió un nuevo. Pues, no sé qué toque. Lo voy a traducir ahora. Ahí está, bueno, traducimos y como pueden ver, acá tienen las distintas, los campos, los constructores, para que vayan leyendo. Y bueno, dice, acá tenemos un poco de los métodos, ¿no? Modificar de tipo, acá tienen la descripción para que por ahí vean, elimina un archivo, directorio. Bueno, miren que son un montón, bastante, así que bueno. Porque recuerden que el curso es. Vamos a las chapas, un poco acelerado, pero bueno, está bueno que por ahí ustedes, si les interesa, mejor. Bien, pues vamos a lo que nos corresponde. Ahí está. Bien, veamos, veamos, veamos. Nos quedamos acá. Entonces, bueno, acá tenemos algunos métodos y ya lo vamos a ver si vemos alguno. Tenemos los constructores y bueno, para que ustedes vean todos los métodos, aquí está la página oficial. Bueno, entonces tenemos la clase File, que bueno, a partir de esta clase se crearon otras clases, que es el File Reader, que justamente lo que hace es como que separaron las clases a partir de ahí para que cada una tenga un propósito único, ¿no? Que una esta lee y la otra escribe, ¿no? Está bueno eso. Entonces, bueno, obviamente las dos extienden de la clase File. Bueno, una lee el archivo, la otra escribe el archivo. Vamos a ver también eso. Leer datos de un archivo. Bueno, tenemos la clase File Reader y el Buffer Reader. También vamos a ver cuáles son las diferencias. La primera crea el flujo principal, la segunda un flujo intermedio. Recuerden que es bastante parecido con lo que vimos de acá, ¿no? Con el buffer. Vea, acá también creado algo intermedio porque después lo va a leer en su totalidad, ¿no? Así que bueno, para que vayan viendo, no se diferencia mucho
lo que es el buffer de acá, que crea un flujo intermedio. Y bueno, el Field Reader dice se usa para leer un archivo desde una unidad de disco, mientras que el Buffer Reader no está limitado solo a leer archivos. Se puede utilizar para leer datos de cualquier secuencia de caracteres. Vamos a ver, seguro, creo que hay algún ejemplo. Bueno, acá tenemos diferencias entre el Buffer Reader y el File Reader, ¿no? Para que ustedes vean, y bueno, dice, usar se utiliza para leer caracteres de cualquier tipo de flujo de entrada, de caracteres, string, archivos, etc. El File Reader dice que solo se puede usar para leer archivos. El Buffer dice que el Buffer, bueno, obviamente utiliza un Buffer internamente para leer los caracteres, mientras que el File Reader no usa Buffer, lee directamente el archivo accediendo al disco duro. Bueno, vamos a ver un poco la velocidad. El Buffer es más rápido, por ende, el File Reader es más lento. La eficiencia dice que el Buffer es mucho más eficiente para leer archivos, mientras que el PAL es menos eficiente. Bueno, y acá la línea de lectura dice: el buffer se puede utilizar para leer un solo carácter a la vez, así como una línea a la vez. En cambio, el file reader dice: puede leer solo un carácter a la vez, no puede leer línea, ¿no? Entonces tiene sentido porque el buffer lo va guardando en el paso intermedio que lo guarda en el buffer, y de ahí ya, como puede leer todo lo que esté dentro de ahí, lo va a leer una sola vez. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, escribir datos en un archivo, que son las clases PyWrite y BufferWrite. Bueno, que vieron que acá dijimos que se diferenciaba. Bueno, ya acá vimos lo que es la de escritura, y bueno, ahora las otras son de lectura, ¿no? Y también tenemos dos, ¿no? Que hace lo mismo. La primera crea un flujo principal y la segunda un flujo intermedio. En el file reader dice, acá hay un error, ¿no? Acá es esto, ¿no, chicos? Que ahora recuerden que estamos viendo todo lo que es escritura. Acá se pasó un. Miren, acá dice File Reader y no tendría que ir esto. Que ahí tengan en cuenta. Dice: nos permite realizar escrituras de caracteres de texto sobre un fichero, mientras que el Buffer Write dice: nos permite escribir un texto en un output stream. Vamos a ver a qué se hace referencia de eso. Utilizando un buffer para proporcionar una escritura eficiente de caracteres, array y strings. La diferencia entre una y otra es similar a su contraparte de lectura. Y acá nos dicen que veamos un código de fichero, que el código está subido a la plataforma. Así que bueno, vamos a pasarnos a lo que es, una vez visto todo lo que es la teoría, que miren, nos llevó una hora, ¿no? Y creo que todavía fuimos demasiado rápido. Bueno, espero que hayan entendido. La verdad que no recibí dudas. Pensé que iba a recibir un poco más de dudas, pero bueno. Quiero creer que eso es bueno. Así que bueno, vamos a ver entonces lo que tengo preparado para esta parte de Java, lo que es código, ¿no? Yo les hice, aparte, esto es lo que está subido a la plataforma. Qué bueno que tengo todo este código, que lo vamos a ver. Yo, aparte de eso, le hice tres códigos más, o les traje tres códigos más. Donde me gustaría que veamos uno por uno. Esta clase trabaja con el File Reader y el File Writer, o sea, escritura y lectura, y vamos a ver cómo escribe y lee. Y esta clase trabaja con el buffer, ¿no? Entonces, para que veamos la diferencia, entonces les traje estas tres clases. Y bueno, este es el File Reader, un poco mejorado. Entonces, bueno, ahora lo vemos, y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me dicen. Acá el constructor, recuerden que nosotros teníamos distintos tipos de constructor del file reader. A ver, ahora dónde está. A ver. Acá, el file reader. Teníamos distintos tipos de constructor. Bueno, entonces, yo lo que les pasé fue directamente utilizar el constructor, creo, número 1, donde le paso directamente la ruta. Veamos un poco de lo que es la clase file. A ver, esta extiende de, bueno, del output StreamWriter. Digamos de dónde extiende esto, ¿no? Si algo muy desconocido, lo dejamos ahí nomás. Bueno, y acá tiene sentido, extiende de esta clase. Pueden ustedes ir viendo, si bien no lo vamos a ver en la
cursado para que vayan viendo, ¿no? Las demás clases internas que de dónde vienen o cómo están hechas por ahí, si quieren. Bueno, entonces acá estamos creando un objeto que va a servir para escribir en el archivo. Entonces, bueno, le tengo que pasar la ruta de dónde está ese archivo, que en este caso es un TXT, ¿no? Puede ser un archivo diferente, puede ser un TXT, puede ser un CSV, puede ser un diferente tipo de archivo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la ventaja que tiene. Y bueno, este archivo, por ejemplo, yo lo tengo acá, a ver, ¿dónde está? Módulo 3. Acá lo tengo prueba, que no es nada más ni nada menos. A ver, lo abro. Estuve trabajando ayer, lo voy a borrar. Ahí ya está abierto, dice editor, vamos a ver. Lo voy a guardar. O sea que para que vayamos trabajando y de entrada tengamos todo vacío. A ver si ya está abierto, así que lo voy a cerrar acá. No, acá he tenido bastante. Bueno, entonces lo que hago es levantarlo para que me diga que lo voy a escribir lo que le estoy pasando, ¿no? La ruta. Y acá en un principio esto lo voy a quitar porque dije que iba a trabajar con el constructor número 1. Entonces, bueno, acá le digo que escriba. Acá le vamos a poner otro mensajito y le voy a poner hola, comisión N6. Bueno, una vez que yo hago eso, ya cierro el FW porque ya no voy a escribir nada más. Entonces, para no gastar más recursos, lo cierro. Una vez que pase eso, voy a abrir el File Reader justamente para leer lo que tiene mi archivo, ¿no? Donde también le paso la ruta. Le paso la ruta, que es lo mismo porque yo quiero leer lo que escribí. Que ahora está en vacío, ¿no? Ahora está en vacío porque recordemos que no tiene nada, lo borré. Así que bueno, está en vacío. A ver, entonces bueno, esto lo que va a hacer es va a ir leyendo. Entonces bueno, acá el valor le pasa lo que tiene y va a ir diciendo mientras valor sea distinto de menos uno. Acá en File Reader toma menos uno como que ya no tiene nada para leer. Entonces mientras sea distinto de menos uno, bueno, que lo convierte ese valor entero, porque este va leyendo byte a byte, que lo convierte ese valor entero a lo que nosotros entendemos y que proceda a leer el siguiente byte. ¿Se entiende esto, no? Va leyendo todo byte a byte, entonces bueno, acá yo lo convierto para que vaya mostrando cómo yo lo entiendo. Y bueno, una vez que ya leímos todo, yo quiero que se cierre también ese flujo, porque no quiero seguir ocupando recursos, ¿no?, de mi máquina. Y bueno, aquí está el trick catch que les dije que acá yo puedo tener, como estoy utilizando flujos de entrada, tanto que de entrada como de salida, puede ser que tenga un error o algo. Entonces, bueno, acá le digo que intente hacer esto, que intente hacer esto, que intente hacer esto, si es que puede. Si no, bueno, va a venir por este lado y me va a mostrar este mensajito donde va a decir error, entrada, salida. Eso también se entiende. Entonces, bueno, acá yo le puse hola, comisión N6. Eso es lo que tendría que escribir y automáticamente lo que me tendría que mostrar, porque está leyendo. Entonces, bueno. Y ahí me mostró, hola, comisión N6, al parecer está leyendo correctamente y por lo tanto se escribió correctamente, ¿no? Así que, bueno, ahora si yo voy a leer mi archivo, lo actualizo, lo recargo, acá dice, hola, comisión N6. Entonces esto está buenísimo para trabajar. A ver si ustedes por ahí, a ver qué estuvimos haciendo nosotros con programas en Java. A ver, creo que había algo de los programitas que estuvimos haciendo algo, o era algo de llevar el control, creo, de un almacén, algo así. Entonces con esto tranquilamente podríamos agregarlo para hacerlo todavía un poco mejor a ese programa. Perdón. Entonces, y podríamos ir teniendo todo en un TXT, ¿no? Entonces, cada vez que se agregue un archivo, porque no sé, creo que había un ejemplito, un ejercicio así, algo así, ¿no? Que teníamos que agregar, que teníamos que hacer. Entonces, cada vez que agreguemos por ahí a un array, esa misma información la podemos agregar acá, ¿no? Entonces, eso está buenísimo. O también con el piedra, papel o tijera, ¿no? Por ahí yo quiero tener en cuenta quién va ganando. Entonces cada vez que se haga una jugada, que lo escriba, ¿no? Solo para probar, ¿no? Pueden hacer eso.
pueden ir intentando, entonces tendrían ya acá un control en un archivo, ¿no? Que está fuera del programa. Entonces está buenísimo eso. Que lo podrían levantar cada vez, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió toda esta parte? Porque tenemos, así seguimos avanzando. ¿Qué me dicen? Si se entendió, bueno, si no, explico de vuelta. Los leo, los escucho. Hasta eso, voy a ir pasando la contraseña, así que dejo de compartir un momento la pantalla. Y bueno, hasta eso ustedes me responden si se entendió o no, si se va entendiendo. La contraseña. Ahí está la contraseña. Así que bueno, sigamos entonces, si se entiende, perfecto. Bien. Entonces, bueno, ahora por ahí, entonces, como le decía, yo por ahí, no sé, en algún programa que era control, no sé, del IVA, del supermercado o de lo que ustedes ya se quieran inventar, ¿no? Porque recuerden que ya podemos, sabemos pensar en objetos y podemos armar nuestro programa independientemente de un enunciado, ¿no? Entonces, eso está bueno. Por ahí yo quiero volver a escribir otra vez, entonces la comisión N6 que tenía esto y voy a poner ahora punto saludo. Saludos. Y tendría que escribirse y mostrarme de vuelta a la comisión N6, solamente que esta vez agregado con punto saludos. Pero ¿qué es lo que pasa? Me muestra punto saludos, nada más. Entonces, ya lo jodí el código, ¿no? Vamos a ver, vamos a asegurarnos acá, nuestro TXT, lo voy a recargar. Y también me sale punto saludos. Ustedes dirán, lo sobreescribió. Si estamos viendo que lo sobreescribió. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo acá, si le pongo true como tenía, estoy indicando. Oh, otra vez se me abrió todo. Si le pongo true acá, le estoy indicando que escriba a partir de lo último que tiene. Entonces, acá, si yo pongo true. Entonces acá, bueno, saludos y vuelvo a escribir. Ya tengo punto saludos, entonces le voy a poner saludos, comisión, N6, y lo voy a dar a compilar. Y ahora sí, miren lo que va a pasar. Punto saludos, que era lo que tenía, comisión, N6. Entonces, bueno, ahí ven el cambio. Cuando yo le pongo acá el true y cuando no le pongo el true. Ahí está, perfecto. Veamos qué más tengo para ustedes. Tengo este file reader y bueno, file writer mejorado, donde acá por ahí a nosotros se nos hace tedioso tener que estar cerrando tanto el que escribe como el que lee, ¿no? Tener que estar cerrando. Entonces yo le traigo acá una mejora, por así decirlo. Ya no, para mí es una mejora, no sé, para ustedes también por ahí no lo es y están en todo su derecho. Por eso pueden trabajar de las dos maneras, pero bueno, si yo instancio los objetos tanto del que escribe como el que lee dentro del tree, miren acá, dentro de los paréntesis del tree, a ver si lo puedo hacer más chiquito, un momento, dentro del tree, lo que está diciendo esto es que no va a hacer falta que yo lo cierre. Vieron que yo acá en ningún momento después lo cierro, como que automáticamente se va a cerrar. Entonces está bueno, por ahí yo me olvido de cerrarlo. Entonces, está bueno. Ah, miren, ah, me olvidé de acá. ¿Qué pasa si yo no lo cierro aparte de que, bueno, no? Está bien, no lo cierro. Ustedes dirán, no, lo único que pasa es que, bueno, sigue, el profe sigue gastando recursos de su computadora y bueno. Y bueno, a veces pasa. Entonces, bueno, saludos, comisión 6, ¿cómo van? Y escribo, ¿cómo van? Lo único que tendría que hacer es que siga gastando estos recursos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, veamos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces dice, saludos comisión 6, N6. Saludos comisión N6, perdón. Y no se me escribió el cómo van. Entonces, bueno,
al cerrar, cuando yo esté escribiendo, el cerrar va a ser para nosotros el guardar. Es como va a ser como nuestro botón guardar de acá. Como nuestro botón guardar. Ese va a ser el cerrar. Vieron que si yo comenté el cerrar, aparte de que estoy utilizando recursos en mi computadora, no se va a guardar. Entonces, si yo le doy ahora acá, sí. Hola, saludo N6, ¿cómo van? ¿Se entendió eso? ¿Vamos bien? Perfecto, creo que sí, ¿no? Entonces, bueno. Acá con esta mejora, si ustedes crean los objetos dentro del tree, no van a tener que cerrar, pero eso sí o sí van a tener que hacer esta línea. Es una línea menos, por eso creo que es una mejora, porque acá cerraban los dos, acá no. Solamente, y acá van a tener solamente el cuidado de guardar sí o sí una vez que terminaron de escribir, ¿no? Con el flush. Entonces acá lo pongo yo, guardamos los cambios del fichero, bueno. Y acá empezamos a leer que es lo mismo. Dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces acá, mejorando un poco, a ver, lo escribo. Y acá, bueno, saludos, comisión N6, ¿cómo van? Mejorando un poco. Bien, entonces se entiende. Por ahí es una mejora, por ahí ustedes lo ven igual. Entonces, bueno, ya ustedes trabajan con las dos formas. Y bueno, después, si no, también pueden trabajar con lo que está acá en el fichero que está subido a la plataforma, ¿no? Que también lo vamos a ver. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que tenemos que ver? A ver, un poco más. Tenemos que ver el buffer. El buffer reader y el buffer while. Bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos? A ver, veamos, repasemos un poco de teoría para volver al código. ¿En qué se diferenciaban esto? Que al parecer el buffer era más rápido, mucho más eficiente y se puede utilizar para leer un solo carácter, así también como una línea, ¿no? Entonces, bueno, veamos si eso es cierto. Si eso es cierto, entonces, bueno, voy a correr esto. Entonces, bueno, acá voy a cerrarlo para que se note la diferencia. Digo, voy a cerrarlo, no, voy a borrar todo esto. Para que se note la diferencia, lo voy a guardar. Entonces, bueno, acá, bueno, también creo un objeto que va a leer, que es el buffer, pero en este caso, y el que escribe, que es el buffer. Y bueno, recuerden que el buffer necesita el file reader. El que escribe y el que lee, perdón, y el que escribe necesita el file writer. Entonces, bueno, tengo que pasarle eso, ¿no? Entonces, recordemos que eso es lo que necesita el buffer. Bueno, y le paso acá la ruta de mi archivo, ¿no? Que quiero, en este caso, leer y en este caso, escribir. Bueno, y acá le pongo también verdadera porque quiero que escriba a partir de la última línea. Entonces, bueno, dice acá, acá yo lo que escribo. Tiene este método que escribe, dice, esto es una prueba usando buffer read. Entonces, bueno, y acá le doy una nueva línea, le doy una nueva línea, y automáticamente escribo otra vez. Seguimos usando buffer read. Y puedo darle otra nueva línea, ¿no? Puedo darle otra nueva línea y puedo escribir otra vez para que se note mejor un poco. Y acá voy a poner, a ver, seguimos usando, ¿no? Usando, y acá, bueno, comisión N6, sí, para que sea distinto. Y bueno, y guardamos los cambios con el flush. Y a continuación, a diferencia de acá, miren que estos dos iban guardando en valores enteros porque iban leyendo bytes, ¿no? Que después nosotros teníamos que convertirlo para que se note cómo nosotros lo entendemos, ¿no? Y este iba leyendo un byte a byte. Por eso, mientras sea distinto de menos uno, era el que llegaba hasta el final. Y bueno, y acá lo tenemos que convertir para que nos muestre cómo nosotros entendemos, ¿no? En cambio, acá la diferencia entre el buffer, miren, acá estamos guardando el readline, el método que tiene, en este caso, ver que es el buffer reader, va leyendo y lo guarda en un string. Es como que si devuelve un string, por eso lo está guardando en línea. Acá dice, mientras la línea sea distinta de null, que lo muestre la línea y que pasa a leer la siguiente línea. Entonces, es como que, como le expliqué, toma todos los bytes que puede y los pone en el buffer por un momento. Y a continuación saca todo junto del buffer y lo lee todo junto. Lo convierte todo junto. Entonces, bueno, acá lee toda la línea completa y bueno, y como estamos trabajando con flujos de entrada y salida, podemos tener algunos errores, por eso utilizamos el try-catch. Entonces, bueno, si le damos a compilar esto,
Miren lo que pasa. Va leyendo línea a línea. Dice, esto es una prueba usando BufferRead, seguimos usando BufferRead y comisión en Excel. No va leyendo byte a byte, lee líneas completas. Líneas completas que estaban almacenadas en el buffer. Por un momento, recuerden que el buffer es un. Se me fue hace rato lo dije, se me fue la palabra. Es un almacenamiento temporal, ¿no? De datos. Entonces, bueno. Además, si nosotros podemos tener un contador y mostrarlo, el contador va a quedar en 3. Porque va a leer esta línea completa, esta línea completa y esta línea completa. 3 veces nomás. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la mejora? Que esto va leyendo byte a byte y esto como que lo guarda todo, un conjunto de bytes que es capaz de leer, que no creo que, creo que es algo de 8000, no sé cuánto bytes. Entonces se lo guarda temporalmente en el buffer y después saca toda esa cantidad que puede y lo lee automáticamente. ¿Se entiende? Entonces ustedes dirán, bueno, pero acá no se nota tanto la diferencia, ¿no? Porque son textos cortos, pero si por ahí yo estoy trabajando intentando leer un libro, ahí sí se va a notar un poco la diferencia. La diferencia, cuál es más rápido y cuál es más lento. Se va a notar, o por ahí, bueno, yo ya cuando trabajemos con base de datos, por ahí yo quiero leer un registro completo o algo que quiera sacar de la base de datos, ¿no? Y bueno, si en ese registro tengo un montón de datos, dentro de base de datos, tengo un montón de datos, pero muchísimo, ¿no? Imagínense, esto le va a costar un montón leer y esto no. Entonces, bueno, por ahí es la mejora y es lo que dice acá, ¿no? Más rápido, mucho más eficiente para leer archivos y todo eso. Ahora no se ve tanto, pero bueno, crean, ustedes crean. ¿Todo bien hasta ahora, chicos? ¿Vamos bien? ¿Ninguna duda? O sea que si tienen alguna duda me lo dicen y bueno. Sigamos entonces y veamos qué es lo último que me queda aparte de esto. Bueno, estos tres les voy a pasar yo para que por ahí lo tengan. Está bueno que lo tengan. Si es que quieren, obviamente, ¿no? Y bueno, le voy a pasar bueno a lo demás aparte. Que bueno, esto está subido a la plataforma, así que no creo que lo necesiten. Igual les paso porque acá creo que hice este cambio y bueno, estas pequeñas cosas igual. Bueno, les paso. Y bueno, veamos ahora lo que está subido a la plataforma. Que aquí está un poco ya explicado los diferentes tipos de constructores. Eso está bueno porque para que nosotros vayamos probando. Entonces, bueno, está bueno. Veamos qué dice. Tenemos la clase fichero donde, bueno, tenemos esto devuelve un file. Devuelve este objeto. Que tenemos el método se llama constructor 1, que devuelve un objeto file, que acá lo tenemos. Y donde, bueno, tiene los distintos tipos de constructores que nos aparecía en la teoría, ¿no? Donde solamente le paso la ruta. Le paso la ruta. Acá yo le cambié, estaría bueno que ustedes vean. Yo le cambié a mi favor, ¿no? Y me olvidé de cambiar lo que era el fichero TXT. Pero en este caso sería prueba TXT, se llama la ruta relativa. Ya vamos a ver en la otra clase qué son las rutas relativas y todo eso. Y bueno. En este caso no se indica el path, se supone que el fichero se encuentra en el mismo directorio actual del trabajo. ¿Por qué? Porque acá lo que pasa es que creo que estaba acá. Yo acá puedo crear new y puedo hacer un file. Y bueno, acá le digo en clase 1, N6, sí. Ahí acá, bueno, prueba. A ver si puedo. O si no, bueno, lo vemos en la próxima clase y acá, bueno, voy a escribir a ver. Esta es una prueba. Prueba. Lo guardo entonces. Bueno, acá iría a prueba. Ya creo que, a ver, ya no estoy seguro de ver de qué tipo es. A ver si yo vengo acá. Espérenme un momento. Veamos a ver. 3. ¿Qué archivo es? Creo que no es un texto plano, es un texto plano. Entonces, bueno, a ver si yo lo puedo cambiar de acá. Cambiar nombre. .txt. Para probarlo, para que vean.
Entonces, bueno, lo seguimos, pero lo creamos de acá, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá esto sería, para ahorrarme el trabajo, sería así, ¿no? La ruta relativa que le dice acá. Entonces, bueno, y bueno, acá a ver qué dice el segundo conductor. Indica la ruta y indica el nombre. Bueno, acá el segundo conductor le pasamos la ruta, pero hasta donde llega la carpeta, o sea, en este caso, miren a ver dónde están. Vieron que yo estoy acá en la unidad 6, SRS clase 1, y aquí está mi prueba TXT. Entonces, bueno, acá dice Home, Mauricio, escritorio, mi programador, módulo 3. Ah, bueno, pero este cambia, ¿no? Porque yo no lo tenía acá. Acá, bueno, tendría que copiar la nueva ruta, porque ahora estoy trabajando con esto. Quiero trabajar con esto, entonces vamos a propiedades. Y tendría que pasarle esto. Entonces está ahí todo esto y bueno, después cómo se llama el archivo, ¿no? Son los diferentes tipos de constructor que tenemos. Bueno, acá tenemos otro constructor más, donde le paso la ruta en ruta y bueno, y acá le paso ese file archivo ruta y bueno, cómo se llama un fichero. Ustedes pueden probarlo eso también. Si no, después lo vamos a ver más en la otra clase, porque acá este es ruta absoluta, entonces tenemos que ver lo que son ruta relativa y ruta absoluta y bueno. Y acá tenemos dos métodos. Este método, un método estático, que va a leer, justamente le paso la dirección de lo que quiero que lea, va a leer, y tenemos otro método que se va a escribir. ¿Dónde le paso la dirección de lo que yo quiero, dónde va a escribir, ¿no? Bueno, después tenemos el main, perdón, y bueno, veamos qué hace el método leer, primero que nada. Acá hace el trunk porque dice que file no found exception, que es una excepción, de que en el caso de que no lo encuentre, vean acá entonces, en el caso de que este archivo no sea encontrado, va a venir por acá y va a decir solamente voy a mostrar un print que diga el archivo no está encontrado. Y si no, bueno, puedo tener otra excepción donde directamente voy a marcar solamente error y que se haga esto. Finalmente, que intente, esto se va a hacer si tanto como que si entra a algún catch o como que no. Por eso esto, si entra a algún error, esto igual se hace. Si no entra ningún error y todo anduvo bien, igual también se hace. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero bueno, ya vamos avanzando. Entonces, ¿qué hace esto? Final. Si no hay ningún error, o sea, si pudo entrar acá, si intentó, acá, tri intentó intentar, bueno, y no hubo ningún error. Perfecto, pero a continuación hace esto. ¿Y por qué hace esto? Porque tanto como que haya o no un error, tiene que cerrar, ¿no? Los flujos. Por eso hace texto.close y archivo.close. Y obviamente, como estoy trabajando también con los flujos, puede ser que al momento de cerrar no haya un error, ¿no? Y bueno, acá tengo que hacer otro try. ¿Se entiende eso, no? Bueno, le marco un mensaje de error. Bueno, veamos qué pasa o qué es lo que tendría que pasar o qué es lo que tendría que intentar hacer Java, ¿no? Entonces, bueno, acá el archivo, bueno, va a crear el objeto donde le va a pasar la dirección y va a trabajar con el buffer, que sabemos que necesita el file reader, ¿no? Entonces, bueno, le pasa el objeto file reader. Le pasa cuando quiere instanciar el objeto buffer reader, que se llama texto. Y bueno, acá tiene un string lectura, porque recuerden que ahora va a ir leyendo, va a ser un paso intermedio y como que va a cargar una cierta cantidad de bytes en el buffer y después va a leer toda esa cierta cantidad de bytes. Entonces, bueno, dice el path del archivo. Recuerden que el path no es nada más ni nada menos que la ruta. Entonces acá lo va a mostrar esto, va a decir el path del archivo es, bueno, la ruta del archivo es, y le va a pasar la dirección, que es la que yo le paso. Y bueno, dice contenido del archivo y acá va a ir leyendo línea por línea hasta que ya no tenga ninguna línea que leer y me va a ir mostrando, ¿no? Recuerden que esto ya está, profe, ya, sí, ya pasé la asistencia, a ver si la tengo acá. No, no la tengo, ya la copio de vuelta. A ver. Ahí está, ahí mira, ahí la pasaron. Gracias, José. Así que bueno, sigamos. Bueno, entonces esta lectura va a ir leyendo línea por línea hasta que ya no tenga ninguna línea que leer y me lo va a ir mostrando, ¿no? Recuerden que esto ya devuelve
un string, ¿no? Por eso la variable lectura es string. Entonces, y bueno, eso ya lo estuvimos viendo por separado, así que creo que lo entienden perfectamente dónde está acá. Por eso es que hice esto, para que después estos ficheros se entiendan bien. Y bueno, y acá, bueno, las excepciones, que en el caso de que no la encuentre, vendrá por acá. En el caso de que tenga otra excepción o algún otro problema, vendrá por acá. Y bueno, y tanto si puedo hacer todo bien como hubo un error, igualmente va a entrar por acá, porque tengo que cerrar los flujos abiertos. Entonces, bien. Vamos a hacer entonces ahora, vamos a ver, perdón, qué es lo que hace el método de escribir. El método de escribir, bueno, le vamos a pasar la dirección, y bueno, acá tenemos otra excepción, y justamente si no encuentra el archivo que quiere, a dónde vamos a escribir, ¿no? Entonces, bueno, acá instanciamos tanto archivo como texto para después crear los objetos. Y bueno, acá también tenemos básicamente el trick que va a intentar hacer esto, que va a intentar escribir en esta dirección, pero primero tiene que crear el archivo fill_write, donde y eso es lo que necesita el buffer, ¿no? Recuerden que el buffer, tanto el que escribe como el que lee, necesita del file, ¿no? Entonces, bueno, acá le pasamos y ya lo podemos trabajar con el texto, que es un objeto del buffer. Entonces, bueno, acá lo único que hacemos es escribir, que le pasamos modificando el archivo, escribimos también un salto de línea, escribimos salto de línea y guardamos las modificaciones, ¿no? Con el flush. Bueno, y acá tenemos en el caso de que no lo encuentre, la ruta no tenga nada, entonces, archivo no encontrado. Bueno, va a marcar este mensaje. Y acá creo que si no lo encuentra, no me acuerdo, no estoy seguro, pero creo que si no lo encuentra, lo crea. Ya lo podemos probar. Si no lo encuentra, lo crea. Y bueno, y acá tenemos otra excepción que puede ser otro mensaje que sea distinto de si no lo encuentra, un error distinto a ese. Bueno, va a venir por acá y nos va a mostrar este mensajito. Esto trick catch es para que en vez de que se corte o que dé un error, vieron que nos da un error feo, así en rojo. Entonces, bueno, que haga algo. Por lo menos mostrar un mensajito lindo de error. Entonces, intenta hacer eso, pero si no, bueno, salí por el catch, pero termina la secuencia del programa. Termínalo. Y bueno, y finalmente, una vez tanto como que pudo hacer, por eso ingresó por el trío, o si no ingresa por las excepciones, finalmente, bueno, lo que va a hacer, va a intentar cerrar los flujos, ¿no? Que abrimos. Y si no, bueno, por algún motivo no pudo cerrar, bueno, va a entrar por acá. Bien, entonces vamos al main, donde como estamos trabajando con flujos, siempre podemos tener un error, por eso hacemos esto. Y acá, bueno, crea un archivo de tipo file, y bueno, va a decir si el archivo no existe, ¿qué es lo que hace? Bueno. Si el archivo no existe, bueno, va a decir que el archivo no existe. Va a decir que el archivo no existe y bueno, acá me lo va a crear. Mira, acá me lo crea. Creando un archivo. Dice fichero.create new file. Create new file. Y me dice que, bueno, el archivo con el nombre que yo le pasé fue creado con éxito. Y si no, por algún motivo, dice que no se haya podido crear. Me va a decir no se ha podido crear y me va a pasar el nombre. Y bueno, si el archivo existe, o sea, si va por acá, por el else, o sea, directamente pasa acá, o no, tanto como cuando el archivo no exista o como cuando exista, porque si no existe lo va a crear y por lo tanto lo va a poder leer, o si es que existe lo va a leer directamente acá, entonces bueno, acá, fichero.get absolute path, este get absolute path me devuelve solo la ruta absoluta, ¿no? O sea, me devuelve la ruta de lo que yo quiero leer. Entonces, bueno, para no complicarle la vida, ya la próxima clase vamos a ver lo que son las rutas absolutas y las rutas relativas, pero bueno, es simple, no más, pero bueno, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, bueno, vamos a tratar de ejecutar este archivo. A ver. Y acá, bien, me dice el fichero prueba txt no existe, lo creó. Miren, me lo tomo como que no existe. ¿Será porque lo cambié después fuera de acá? Bueno, pero al final de cuentas me lo creo. Me lo creo, está bien, veamos.
no existió, dice creando fichero.txt, dice prueba txt creado con éxito, el path del archivo y acá me manda la ruta y el contenido del archivo, obviamente, porque lo creo recién, no tiene nada. Entonces, a ver, veamos dónde está. Supuestamente esto me dice que está acá. Unidad 3, 1, 6. Y me lo creo acá, ¿no? Ah, porque acá no había puesto todo lo que terminaba. Si recuerden que hay una carpeta más acá. Mira, no se copió todo. Acá en el constructor. Por eso era. Bueno, pero está bueno que. Ah, no, no es por eso, porque acá, claro, él lo está trabajando como. Ah, no, está bien, está bien. Bien, entonces, bueno, pero al fin de cuentas, ahora si yo ya lo tengo creado, entonces ahora, contenido el archivo, pero no, no estoy escribiendo acaso. A ver, esperen un momento. Ahora me dice que el archivo está, por eso me lo devuelve contenido del archivo. Y el contenido del archivo no estaría escribiendo, ¿no? Bueno, acá. Ah, porque solo lee. Solo lee, claro, está leyendo. A ver si escribimos. A ver. Voy a mandar el método de escribir. Escribir. Y le tengo que pasar la ruta con su fichero. Punto getAbsoluteMath. Entonces ahí tendría que escribir. Y ahora me va a decir. Bueno, ahora se ejecutó todo lo que es el archivo de escritura, ¿no? Donde dice el path del archivo, bueno, me pasa la ruta, dice el contenido del archivo y acá, bueno, lo escribe, ¿no? Modificando el archivo y también escribe el salto de línea. Que era lo que decía acá el escribir, ¿no? Recuerden. No está, a ver. Solo acá el escribir, lo único que hacía era escribir modificando el archivo. Y también hacía un salto de línea. Hacía el salto de línea y también escribía salto de línea. Por eso modifico el archivo, hace el salto de línea y escribe el salto de línea. Y bueno, una vez que quiere leerlo, me devuelve la ruta de donde está lo que yo quiero leer. Y bueno, acá me dice contenido del archivo y acá modificando el archivo, salto de línea. Entonces está bueno para que ustedes lo prueben y por ahí si se animan a implementar esto con lo que vimos anteriormente, ¿no? Si bien esto está más adelante, visto, para trabajar con lo que base de datos y todo lo que quizás trabajemos. Pero también tranquilamente se puede hacer con lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Entonces, por ahí ustedes, para practicar y todo, está bueno que vayan viéndolo. Entonces, bueno, les paso entonces las clases que vimos ahora, para después, bueno, y de paso ahora vemos un poco qué es lo que es el TP y a ver si podemos hacer algo. Dejo de compartir un rato y les paso. A ver. A ver, a ver. A ver. Bueno, ahí envié sin querer eso, no quería enviar el prueba txt. Pero bueno, ahí envío las clases. El buffer. Por ejemplo. Por ahí para que lo tengan. Voy a enviar todo igual a ustedes. Para que no le. Lectura de línea. Y bueno, eso sería todo, creo. ¿Se ve lo que les pasé, chicos? ¿Pueden verlo? Recuerden que lo pueda ver porque algunas veces por ahí no lo pueden ver todo y lo envían al grupo de WhatsApp. Si alguien lo puede ver, me confirma. Y bueno, hasta eso yo voy a compartir de vuelta a pantalla para que veamos a ver qué es lo que podemos hacer del práctico. Así que podemos hacer, igual mi idea, como digo, es que esta vez no hagamos práctica, que vayamos y veamos de vuelta los conceptos, lo veamos bien, porque miren, ahora el práctico lo voy a mostrar y creo que ustedes van a estar de acuerdo. O por lo menos, bueno, si quieren hacer algo, hacemos el punto número uno. Pero a ver.
Aquí está el práctico número uno. En teoría, esto tendríamos, dado esta clase ya, tendríamos que hacer hasta acá, hasta el ejercicio número 8. Hasta el ejercicio número 8, porque vieron, nosotros ya vimos entrada y salida como clase número 1 y también vimos fichero clase número 1. Entonces tendríamos que hacer hasta el ejercicio número 8 y ya la próxima clase tendríamos que ver lo que es lista, colas, pila, que sería la clase número 2. Bueno, vemos lista, colas, pila y después, bueno, vemos recursión. Este práctico está larguito, la verdad es bueno. Veamos qué dice el ejercicio número 1. Mira, el ejercicio número 1 dice, primero que nada nos da una observación que dice el Byte Array Input Stream permite utilizar un buffer en la memoria como el Input Stream. La fuente de entrada es una matriz de bytes. Nos da esa observación y dice, intenta escribir un programa de nombre ScribeArray que cree un array de bytes con los dígitos del 0 al 9. Y a continuación defina sobre el flujo de entrada para leer sus valores y mostrarlos por pantalla. Y me dice que utilicemos el Byte Array Input Stream y la función Available. Y acá nos dan un ejemplo, ¿eh? Perdón. Nos dan un ejemplo, entonces, bueno, nos dicen qué es lo que tenemos que utilizar, tanto qué flujo de entrada como qué función, ¿no? Entonces nos dan un ejemplo de lo que tendría que. Apenas tendríamos que leer lo que está dentro del array. Entonces, bueno, si quieren, hacemos este ejercicio, pero más de eso no, porque miren aparte del tiempo, porque son cortitos, pero bueno, están para verlo, ¿no? Por ejemplo, escribe el programa que solicite al usuario el valor entero, el programa no dejará de solicitarlo hasta que el método introduzca un valor entero. Dice que acá utilicemos un flujo de bytes. Este, bueno, este, si quieren, lo intentan ustedes, ¿no? Recuerden que le ayuda así, yo voy a hacer el 1 hoy, el 2 le ayuda así teóricamente. Recuerden que lo que entiende el compilador es la referencia del código ASCII, ¿no? O sea, ese número. Entonces ustedes por ahí van a Google, buscan el código ASCII y acá me dice que el programa dejará de solicitarlo porque va a pedir un número entero. Entonces el programa va a dejar de solicitarlo hasta que el método introduzca un valor entero, ¿no? Entonces, podríamos hacer quizá un while ahí, mientras lo que ingreso por el flujo de byte sea distinto del rango de lo que está el código ASCII, ¿no? De los enteros, que el código ASCII, lo que me importaría sería los números 0 hasta el 9, ¿no? ¿Se entiende? Por ahí, bueno, si no, después la próxima clase lo vemos, pero ahí les planteo quizá una idea, por ahí los pueden hacer de otra manera, pero para que hagamos el ejercicio número 2. Si quieren, hacemos el ejercicio número 1. A ver. Vamos a abrir acá. Clase, vamos a abrir el 6. Un paquete. Vamos a poner práctica. Clase 1. Y acá me dice ya. Me dice cómo tiene que ser escribe array. Así que bueno, la clase va a ser escribe array. Escribe array. Bueno, voy a trabajar todo en el mail. Bien, voy a copiar el ejercicio. Ah, perdón, primero. Corrector. Y bueno, voy a ver acá el ejercicio número 1. Entonces veamos, a ver. Bueno, esto no me interesa tanto. Dice que intenta escribir un programa de nombre array, escribe array, que cree un array de byte. Bueno, crear un array de byte, nosotros ya lo sabemos, o sea que dentro de todo eso no tendríamos problema, ¿no? Así que bueno, podemos poner nombre array, y bueno, como me dice ya los valorcitos que tienen que tener, entonces bueno, yo, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le doy el punto y coma. Entonces, bueno, yo ya tendría creado el array de byte que me dicen, y a continuación me dicen que defina sobre el flujo de entrada para leer sus valores. Defina sobre él un flujo de entrada para leer sus valores. Y me dice que utilice el byte array input stream. Entonces, bien, en un principio no lo vimos, eso en la teoría no estaba. Y bueno, vamos a hacer a prueba de error a ver qué es lo que necesita el byte array input stream. Entonces, en principio, yo lo que haría sería intentar crear un objeto byte array input stream. Entonces, bueno, le voy a poner flujo. Eso, bueno, new byte array input stream y veamos si necesita o no necesita algo. Seguramente lo tengo que importar algo. Lo escribí mal al parecer porque me sugiere que cambie esto, así que bueno, solamente voy a cambiarlo. Y acá, bueno, ya se importó de paso, pero al parecer sigue teniendo porque él necesita un argumento, ¿no? Necesita que le pase un array de byte. Entonces, justamente por eso nosotros anteriormente creamos ese array, ¿no? Entonces, bueno, le voy a pasar eso. Y veamos qué métodos tiene, ¿no? Para ver cómo podemos trabajar de alguna manera, porque no sabemos. Entonces, como, a ver, tiene el read, o sea, que podemos leer de alguna manera, tiene el close, tiene el available, todo esto. Y veamos de dónde sale este byte array input string, ¿no? Seguramente sale del input de la clase que viene de ahí, pero a ver, tratemos a ver si podemos verlo. No me estaría dejando ahora. A ver. Ahí está. Y extiende el input stream. Entonces, bueno, sabemos nosotros qué métodos tiene ese input stream. Entonces, bueno, va a tener los mismos métodos. Porque hereda, ¿no? Entonces, bueno, sabemos nosotros qué es lo que el available, sabemos. Si no, bueno, venimos y repasamos acá en la teoría. A ver, yo creo que lo tengo acá. Vamos de vuelta. Acá era. Dice número de bytes disponibles para leer en la entrada. Entonces yo por ahí quiero leer mientras el número de bytes disponible sea distinto al cero, ¿no? Mientras tenga algo para leer. Entonces lo que se me ocurre a mí es hacer un while donde yo le diga que flujo.available mientras el número de bytes disponibles que yo tenga para leer sea distinto de cero. O sea, mientras tenga algo. O también puedo poner mientras sea mayor a cero, ¿no? Pero distinto de cero, entonces bueno. Y acá entonces lo que tendría que hacer yo es leerlo. Entonces bueno, a ver, flujo.read y veamos, esto me devuelve un entero. Entonces bueno, acá voy a poner valor que me lo devuelva. Y esto seguramente como está trabajando en byte, para nosotros es diferente. Entonces acá podría hacer yo un system.in.print ln. Y acá yo le voy a poner lo que entiende de vuelta el compilador. Dos puntos. Y acá le voy a pasar el valor. Y después voy a hacer yo cómo lo entiendo yo, o cómo lo debería entender yo. Entonces, lo que entiendo yo. Y acá, bueno, como esto tendría que castearlo. Y ahí está. Y veamos si funciona, ¿no? O si tengo razón. O sea, si el código está bien. Entonces, a ver. Veamos, veamos. Roguemos que esté bien. A ver, no me deja. Ahí está. Y dice lo que el compilador, lo que el compilador es cero. Lo que entiendo yo, lo que el compilador. Al parecer, el valor. Esto al parecer no era necesario. A ver. Ah, porque son números, pues claro. Yo me había quedado con lo. No, está bien.
Claro, porque va leyendo esto. Entonces, bien, ahí está bien, lee 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tendrían que poner acá valor. Igual y le pasa el valor. Y yo creo que ya estaría todo el ejercicio 1 hecho, ¿no? Miren, al parecer anda bien. Entonces, mientras tenga un byte para leer en el flujo de entrada, va a ir leyendo. Y bueno, ¿se entendió el ejercicio número 1? O más o menos. ¿No se entendió? Bueno, cualquier cosa me dicen y veamos a ver si podemos hacer otro. O lo que sugiero yo es que hasta acá nomás paremos, pero bueno, si quieren ustedes hacemos el ejercicio 2, pero yo creo que para la próxima clase, la primera hora lo vamos a tomar para resolver todo esto de ejercicio hasta el 8. Y la segunda hora lo vamos a ver para la teoría de pila y cola. La verdad que esta unidad quiero que se entienda bien. Entonces, bueno, ¿quieren que hagamos eso? Que vayamos despacio, de a poco. Entonces, la otra clase, la primera hora, nos tomamos para terminar de resolver este práctico. Sí, perfecto, sí. Sí, eso es lo que también dije yo. La próxima clase, la primera hora, lo vamos a resolver el práctico. Y la segunda hora vamos a dar lo que es listas, cola y pila. La teoría. Entonces, bueno, quedaríamos así. Lo que me interesa es que la teoría, bueno, si la entendieron bien, por ahí den un repaso, vean de vuelta los códigos que les pasé. Bueno, vamos a ir trabajando despacio. ¿Alguna duda, algo? ¿La asistencia? ¿Todo bien con la asistencia? Si es así, y si no tienen ninguna duda, bueno, nos podemos ir yendo. Yo ya igual voy a dejar de grabar.